allá en Montecristi, Dajabón, donde es mi amigo Salvador Holguín, el próximo senador de la República. A ese senador, ¿cómo se llama? ¿David qué? ¿David qué? Sosa. David Sosa. Que nos haga el favor. Que nos haga el favor y nos ahorre. Que entregue. Ese dinero de las elecciones de Dajabón y que le entregue a Salvador Holguín desde ya. Desde ya. Desde ya. Y que le dé la oportunidad al pueblo de tener un senador de verdad. Desde ya. ¿Y él era senador? Él era senador. No me jodas. No había senador. Yo, mira, lo primero que tenemos que estar claro, señores, y es la primera promesa para Dajabón, es de que el PRM entienda que esa plaza es indiscutiblemente de Salvador Holguín. Salvador Holguín. Bien. No, pero no, yo lo estoy diciendo públicamente para que usted no, mire, me venga ahorita yo que le voy a dar nada. Tanto Hipólito Mejía como Luis Abinader Corona están de acuerdo de que el candidato del PRM en esa provincia es Salvador Holguín. Y debo decirle, si usted no lo sabía, que Salvador iba a ser el candidato en las elecciones pasadas. Y lo cedió, pero que fruto del acuerdo Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández y el PRM, ajá, una de las plazas que la Fuerza del Pueblo pidió era esa. Okay. Y Salvador hizo un sacrificio, ajá, y cedió su candidato. Que le ha costado caro a Dajabón. No, a Dajabón le ha costado caro. Usted lo acaba de decir, entonces lo que estoy diciendo es que yo espero que no vuelva a ocurrir. Porque pues, es que al final de cuentas, una persona que tiene todas las condiciones para ser senador, una persona que se ha fajado por esa provincia, incluso que ha hecho más que cualquier otra autoridad. Ahí no hay una autoridad, ni siquiera del gobierno central, que haya hecho tanto por Dajabón como el señor Salvador Holguín. Entonces, a mí no me vengan con negociación, que le voy a caer arriba de una vez. Porque no, es que, oye, me estamos hartos de que politiquería, personas valiosas, y ocurren todos los partidos, personas valiosas. Que se ha cambiado mucho, chicos. No, señores. Yo estoy de acuerdo con Salvador, que sigan montando su proyecto bien.